Nakamas, bienvenidos a este humilde espacio donde nos gusta hablar y pretender que sabemos de anime. Gracias por darle click. Si no están suscritos, los invito cordialmente a que lo hagan en el botón de abajo que dice suscribirse, para que estén al tanto de la gran variedad de videos que subimos a este canal. Hoy hablaremos de un tema escabroso en el fandom del manga y del anime. De cierta confusión e intriga que suele haber a la hora de utilizar cierto término a la ligera. Saben de qué hablo, por eso le han dado click. Pero para reafirmarlo, aquí les dejo la cortinilla. Seguramente alguna vez han estado viendo algún anime o leyendo algún capítulo de manga y de repente se topan con una escena que rompe con el tono habitual de la obra. Ya sea un cambio en la narrativa, se pone más violento, más oscuro e incluso erótico. Entonces bajas a la caja de comentarios y notas que uno o varios dicen que la obra se ha vuelto seinen. Vale que en tono de humor es válido para remarcar dicho momento más serio en la trama. Pero al ver reiteraciones del mismo comentario, comienzas a darte cuenta que quizás algunos no empleen dicha expresión en tono irónico. ¿Será que lo dicen en serio? ¿Será que realmente creen que las cosas se vuelven seinen por motivos argumentales y o narrativos? ¿Será que no han visto nuestro video donde explicamos qué son las demografías? Que por cierto les dejo aquí arriba. En fin, no se trata de insultar o de menospreciar este tipo de pensamiento, sino de discutir y por qué no, de enseñar y aprender juntos como seguidores de un mismo medio. El señalar respetuosamente el por qué el pinche seinen es una demografía que depende del público meta al que está dirigida la obra y no de la pinche temática y tono de la misma. Simplemente para desmitificar el hecho de que todo lo serio o todo lo oscuro siempre es seinen. Y aunque es cierto que la demografía seinen va dedicada a jóvenes adultos varones, esto no implica necesariamente que sus temáticas sean siniestras o violentas. Esto es un prejuicio como los que tienes cuando eres más joven y piensas que mientras más violencia y sexo veas, más adulto eres. Pero seamos más gráficos y hagamos una comparativa entre la percepción de lo que se piensa que es seinen y cómo realmente lo es. Por ejemplo, una serie de cocina seinen, según algunos, sería así. ¿Cuándo realmente sería algo como esto? ¿Cómo sería dedicarse al arte o dibujar una pieza artística? ¿Y cómo lo es realmente en el siniestro seinen? ¿Qué tal jugar videojuegos? Thank you.
You win. Game over. Mientras que en verdad sería algo como lo siguiente. ¿Qué tal formar una banda de rock? Pero en el oscuro y satánico seinen es más como esto. Aunque bueno, ciertamente hay obras seinen en las que también pasan cosas como la dramatización. En fin, de seguro que a la mente se les vinieron muchas más obras con estas temáticas, y es comprensible que exista cierta confusión, sobre todo si las comparamos con obras shonen, igualmente dedicadas al público masculino. Ahora cambiemos un poco la fórmula. Veamos ciertas situaciones presentadas en una serie shonen para adolescentes y cómo las presenta una serie seinen. Por ejemplo, él estará solas con la chica que te gusta. ¿Cómo es el ponerse a jugar en la escuela? Convivir con un androide. ¿Cómo reflejan los monstruos y los vampiros? Serie de supervivencia. Six,
Shiboruto. Por último, viajes en el tiempo. Aunque he de admitir que aquí el tono de las obras es bastante similar, pese a que son de diferentes demografías. Y estos fueron algunos simples ejemplos para demostrar que el tono y temática nada tienen que ver con la demografía. Y vamos, que tampoco se malentienda que el seinen no tiene cosas violentas o turbias, pues ahí tenemos grandes obras como Gantz, Berserk, Tokyo Ghoul, One Punch Man, Kingdom, Monster, etc., donde sí mantienen las características que según algunos debe poseer siempre el seinen. El punto es que el seinen ni ninguna otra demografía se define por criterios subjetivos o temáticos, habiendo una gran variedad de temáticas con diferentes humores y estilos. Así que para identificar si algo realmente es seinen o no, más nos vale irnos a fijar en qué tipo de revista se publicó el material original, ya sea seinen, shonen, josei o cualquiera otra, eso en caso de que provenga de manga. Si proviene de otra fuente, pues ¿para qué les miento? Va a ser muy complicado encasillarlos en una demografía en específico, pero no nos compliquemos la vida con eso. Y hasta aquí con el video de hoy, nakamas. Si les gustó, no olviden dejarnos una manita arriba y comentar. Síganos en nuestras redes sociales que se encuentran al final del video y en la descripción. Yo soy Ángel D y recuerden, ¡animémonos juntos!